Rosa, pasa página. En la SER. Santiago Posteguillo está hoy en los micrófonos de la SER para hablarnos de Roma. Sí, de Roma soy yo. Su reciente publicación de apenas hace unas horas. Así que bienvenido al programa de Rosa Pasa Página, Santiago. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues un placer. Filósofo, profesor de literatura, lingüista, llevas unos 18 años, más de 7.000 palabras escribiendo sobre Roma. Sobre la antigua Roma, como si se tratase de un lento y seguro caminar entre los romanos. ¿Era un recorrido necesario para poder luego abordar este tema, este personaje? De la forma en la que yo, digamos, encaro el tipo de novelas que hago, donde necesito sentirme con los pies firmes sobre un pozo documental que pueda ser poderoso, sí me hacía falta a mí esto, porque el personaje de Julio César es en torno al cual pivota todo el mundo romano y en gran parte la civilización occidental. Uh-huh. Y yo no me podría acercar a ese personaje para contarlo levantándome una mañana, no digo que no se puede hacer, pero de la forma que yo lo quería hacer no vale, me levanto una mañana y voy a novelar a Julio César. Uh-huh. He necesitado esas 7.000 páginas para poder, de alguna forma, poder entender Roma lo suficiente para entender a César. Uh-huh. ¿Hubo un antes, un durante y un después para que Julio César se convirtiera en una leyenda? Un hombre que cambió el mundo. Sí. Un antes es el momento en el que Roma derrota a Cartago. Uh-huh. Y se queda como la única potencia del Mediterráneo occidental. En ese antes, un montón de riqueza llega a Roma. En ese antes, no se distribuye la riqueza de forma equitativa y surgen tensiones sociales que dan lugar a dos grandes facciones políticas. Los populares que defienden que hay que hacer un mayor reparto de riqueza. Uh-huh. Y defienden al pueblo y sus derechos, y los optimates, oligarcas, conservadores, que lo único que desean es que se mantenga la riqueza en manos de unas pocas familias. Uh-huh. Ese es el antes. Eso crea a César. El durante de César es su forma de rebelarse contra esa injusticia. Y el después es, habiéndose generado un sistema autócrata, uh-huh, fruto del populismo, para resolver esa situación, que tenemos una dictadura militarista, que es el Imperio Romano, que queda sujeta a quien sea el jefe de turno para que pues la gente esté mejor o peor atendida. Por eso hemos evolucionado posteriormente y nos hemos buscado otros sistemas, uh-huh, políticos más justos, ¿no? Solo la familia desciende directamente del hijo de Eneas. Solo tú eres sangre de la sangre de Venus y Marte. Solo tú eres especial. Solo tú, mi pequeño, solo tú. Y ruego a Venus y a Marte que te protejan y te guíen tanto en la paz como en la guerra, porque vas a vivir guerras, hijo mío. Ese es tu destino. Ojalá seas entonces tan fuerte como Marte, tan victorioso como Venus. Recuérdalo siempre, hijo mío. Roma eres tú. Lo vas a escuchar seguramente de nosotros muchas veces. Me parece precioso. Uh-huh. Y además creo que el papel de Aurelia como madre es fundamental para ir creando a ese personaje, voy a decir, real. Sí, para mí es muy importante algo que he aprendido novelando y escribiendo. Un escritor también es fruto del entorno social en el que estás, ¿no? Y yo soy sensible también a todas las transformaciones sociales que vivimos en mi entorno. Uh-huh. y muchas de las que comparto, ¿no? Y por supuesto yo comparto la lucha por la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Yo creo que lo he dejado manifiesto en novelas donde he puesto a Julia Domna, ¿no?, como centro de mis novelas. Uh-huh. O cuando he hecho esa serie para Movistar, El corazón del imperio, intentando explicar Roma desde el punto de vista de las mujeres. Cual no quiere decir que solo vaya a escribir sobre las mujeres tampoco. Sí. No se trata tampoco de pasarse de un extremo al otro, pero sí que ha quedado en mí esa sensibilidad, porque
el personaje femenino fue tan importante en el pasado como el masculino, pero no se ha retratado, ¿no? Y a César no se le puede entender sin la relación que él tiene con las mujeres de su entorno, y más una persona como él que crece en una familia donde los referentes masculinos desaparecen muy pronto, uh-huh. y él está con una madre, con una tía, con dos hermanas, una esposa y una hija. Es evidente que en ese entorno él aprende a respetar, a admirar a unas mujeres que, pese a todos los problemas que tiene que afrontar la familia, las ve fuertes, inteligentes, y yo creo que eso también forja el carácter de César. Y en concreto, en Roma soy yo, hay dos mujeres que destacan, que es una Aurelia, a la que has hecho referencia, y la otra Cornelia. Hablando de Aurelia, si quieres luego podemos hablar de Cornelia. Uh-huh. Aurelia es esa madre que forja un líder, y desde pequeño introduce en él la idea esta de no puede ser derrotado, ¿no? Le induce a la fuerza, sí. desde el primer momento. Sí, le induce a la fuerza, pero le da herramientas porque... Uh-huh. Le proporciona la mejor educación posible, de tutores que le enseñen oratoria, que le enseñen griego, que es una persona cultivada, culta, etc. Entonces, ella, digamos, es una madre exigente, forjadora de un líder, pero se preocupará porque tenga herramientas ese niño para ser líder. Ya que hemos nombrado a Cornelia, sí. hablemos de ella. ¿Cómo es ese amor? Yo creo que no se repite. O sea, las otras esposas, mujeres que le acompañan o viven con él a lo largo de su vida, no tienen nada que ver con este primer amor, pero no porque sea primer amor, sino porque, bueno, cuéntalo. Es un amor muy especial. Yo Exacto. creo que es una historia de amor que vive César en su juventud y que se suele desconocer mucho, ¿no? Yo creo que César... aunque tiene muchas relaciones con muchas mujeres a lo largo de su vida, tiene tres matrimonios, uh-huh. Pero realmente este es un primer amor. El primer amor es especial, pero es verdad que no solo que sea el primer amor, es que fue un amor muy potente. Era habitual que los matrimonios fueran políticos, este también es político, los casan a Cornelia y a César, pero era habitual que una niña de 14-15 fuera casada con un señor de 30, uh-huh. 40 o 50 años. Aquí tienen ellos dos la fortuna que a una de 14-15 la casan con uno de 17-18 y, hombre, ya es una de esas edades mucho más próximas y todas las fuentes lo dicen, se entendieron muy bien, establecieron una enorme complicidad y encima César llega a jugarse la vida por salvaguardar ese matrimonio, que es una prueba de amor total, ¿no? Entonces, esa historia de amor está en Roma soy yo y esa historia de amor la quería contar. Luego hay muchas mujeres en la vida de César, ya lo iremos viendo, y solo hay otra que lo vuelve del revés, pero será un amor diferente, Ajá. pero lo vuelve del revés también, que es Cleopatra. Cleopatra, sí. Hablando de Cornelia, la ama tanto, ¿no?, que cuando muere se hace el primer discurso sobre una mujer joven, sí. un discurso funerario. Sí. Digamos que es una, dentro de lo que era el personaje de Julio César, es una demostración también no solo para él, que no la necesita, él sabe cuánto la quiere, sí. sino hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo. Una demostración pública. Eso es. Y no le importaba que eso no se hiciera cuando falleció una mujer joven. Eso es. No le importaba, porque con César muchas cosas son por primera vez en la historia. Uh-huh. Y demuestra cómo precisamente él tenía... No podemos calificar a César de feminista porque eran conceptos que ni existían en la época, pero que sí que él tenía una valoración de las mujeres, digamos, muy por encima de la media de los hombres de su época, ¿no? Uh-huh. Y probablemente surgida por el contexto este educativo y de infancia y juventud en el que crece, pero también supo el valorarlo, ¿no? Y no dudaba en demostrar que las mujeres merecían pues mucha más atención de la que normalmente se les prestaba. Pues es bonito. Es muy chulo, sí. Tengo que decir que es bonito. Sí, y es algo que también de César que no se conoce, ¿no? Uh-huh. Esto lo detallaré en la segunda novela. Bien. Uh-huh. Arrancas con un juicio. Con 23 sí. años, Julio César se enfrenta en un juicio que todos daban por perdido, ¿no? Contra el todopoderoso Dolabela, que era un ser malísimo. Bastante malo, bastante deleznable, sí, sí. Tenía todos los elementos de la corrupción que una pudiera imaginar, sí. Si perdía su carrera estaba totalmente, perdida, digamos. Uh-huh. Y si sí. ganaba... los enemigos iban a ir a por él. Sí. En cualquier caso, él decidió ir a ese juicio.
Porque tiene un nivel de audacia Julio César en esa línea de no se da por derrotado ni por vencido. En ese planteamiento que tú me hubieras resumido, que se lo dice su propio amigo, digo, o sea, ganes o pierdas, vas a acabar fatal, ¿no? Pero él piensa que hay que hacerlo. O sea, ahí hay unos ciudadanos macedonios que están denunciando a un ciudadano romano corrupto que los ha expoliado, esquilmado y que ha utilizado todo tipo de corrupción para apoderarse de dinero que no era suyo, y él piensa que eso no debe de ser admitido y está dispuesto a poner en juego todo su prestigio y su carrera política y su vida, porque en Roma te jugabas la vida si Ya te lo creo. enfrentabas contra un senador corrupto. En ese sentido, Julio César es ya se apunta como un político que, a diferencia de lo que tenemos en el siglo XXI, es un político que pone de acuerdo sus acciones con sus palabras. Y eso es como muy sorprendente. Era sorprendente en su época, ¿no? Hoy día es casi inexistente. Exacto, iba a decirte. Sí. Roma eres tú, Roma es mía, dijo Sila. Sí. Un dictador también tremendamente cruel, ¿no? Y sin Sí. ningún tipo de remordimiento. Sí. Sí, Sila, para mí, si me buscas un paralelismo actual, Sila sería lo más parecido a un Putin, ¿no? Porque Sila, cuando tenemos en mente la República Romana y se simplifica y se dice César se levantó contra la República Romana, vamos a ver. Lo que César hizo es, representando al pueblo, a la falta de derechos y de reparto de riquezas y de tierras para el pueblo, se enfrentó contra un sistema político denominado república, que lo que quería decir era que la cosa, no era pública, sino que era de unas pocas familias senatoriales llamadas optimates, asimismos optimates de Optimus, de los mejores. Ya se autodenominaban los mejores. Mejores. Y los mejores tenían derecho divino a quedarse con todo. Contra eso se levanta César. Y esos mejores tenían a un líder, que era el Putin de la época, que era Sila, que además cambiará las leyes y lo hará todo para que incluso los senadores solo puedan ser juzgados por otros senadores. En fin, los deja todo preparado para que sea imposible acusar o incriminar o sentenciar a un senador, ¿no? Entonces, contra eso se levanta César. Entonces, si lo vemos en ese contexto, lo de César es muy diferente a la simplificación, ¿no? De enfrentarse contra una república. En ese paralelismo que has dicho ahora, Sí. Roma, siempre hemos visto, hemos leído, bueno, te iba a decir hemos estudiado, pero no es el caso, crueldad, ¿no? Sí. La forma en la que se acababa con la vida de otra persona. ¿No te parece que estamos acostumbrados a ver cierta crueldad? Ya no nos llama tanto la atención, por desgracia. Sí, las sociedades se acostumbran a la crueldad. A ver, la crueldad nos rodea y por explicarlo, ¿no? Y no es que seamos gente malvada de nacimiento, no es lo habitual, hay algunos, pero no es lo habitual. Lo que pasa es que nuestro organismo resiste estar deprimido lo que resiste. Tú no puedes estar a diario deprimiéndote cada vez que ves las noticias. Lo habitual, si vemos las noticias, es que sería deprimirnos, pero nos construimos una coraza y si vemos que hay hambre en un país de África o que hay una barbaridad en la guerra de Ucrania, pues procuramos terminar la comida o lo que sea que estemos haciendo y no irnos a llorar en una esquina, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer, pero no podemos pasarnos así la vida. Ahora bien, eso no debería de cegarnos, de inmovilizarnos en nuestras acciones. Y ni hacernos totalmente gélidos y distantes al sufrimiento humano. Hay que buscar un punto medio. Y el punto medio debe de ser que esas cosas, sin que impidan nuestro día a día, nos ocupen la mente también para ver qué cada uno en su circunstancia puede hacer, ¿no? Y todos en circunstancias diferentes pues se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, que hay gente que muy generosamente se ha ido a Ucrania para traerse esto de refugiados, hay el que no, pues a lo mejor dona un dinero, lleva algo de comida a un sitio, en fin. Bueno, cada uno intentamos Ayudar. ayudar. Ese es el camino que creo que tenemos que hacer, sí. Julio César crece entre la bondad y la maldad y lo que hablábamos antes, sobre todo hablábamos del entorno femenino, pero en su formación, en su crecimiento, hay personas muy importantes, como es Cayo Mario, por Sí. ejemplo, que era un enemigo
de Silo, ¿no? Bueno, sí. Silo lo odiaba a... Sila odiaba completamente a Mario, o sea, a un nivel, yo diría, psicopático, ¿no? Una cosa paranoico, una cosa tremenda, pero lo odiaba porque era... Mario era muy capaz. Cayo Mario fue elegido 7 veces cónsul. Era tremendamente popular entre el pueblo. Militarmente era brillantísimo. Entonces, claro, lo que odiaba a Sila es que era un enemigo político muy potente. Al enemigo político mediocre te da igual. Casi claro. Que lo acaricias así con el lomo y le dices, tú sigue ahí. Que, en fin, no quiero hacer tampoco paralelismos con el presente, pero vamos a dejarlo. Sí. Pero digamos que nadie se atrevía a acariciarle el lomo a Cayo Mario, ¿no? Y es en quien se mira Julio César. O sea, Julio César, por un lado, se puede fijar en el mito leyenda de Alejandro Magno, que a él ya le llega casi como mito leyenda, pero su tío Mario es alguien que va a comer a su casa, con el que habla, con el que aprende cosas porque se las comenta, se las explica a él, ¿no? Y me parecía también muy bonito contar esa relación. Además, explicas que la mejor estrategia no era enseñar su valor ni tu poder, sino tu valía, ¿no? Esperar un poco, dejar que te infravaloraran y luego atacar. O sea, aguantarte las ganas de atacar era una buena estrategia. Sí, eso Mario se lo dice, ¿no? O sea, como cuando lo pilla pegándose con 20 niños y solo con un amigo, dice, tú eres tonto, ¿no? Sencillamente se lo dice tal cual, pero no ves y César ahí llorando de 10 años, pero es que te llamaban cobarde, y ya, pero si no vas a ganar, no entres en la pelea. Y entonces pues le da una lección. Desde luego. Tito Labieno era un amigo y un apoyo también muy interesante para Julio César, ¿no? Sí, César tiene dos grandes apoyos a lo largo de su vida, ¿no? El segundo es muy conocido, que es Marco Antonio, pero antes de que Marco Antonio irrumpa en la vida de Julio César, que ya lo contaré en su momento, está Tito Labieno. Y ¿cómo sabemos que Tito Labieno realmente era tan importante? Entre otras cosas porque es el segundo, será el segundo en el mando en la Guerra de las Galias. Era la única persona en la que César confiaba para dejar el mando de las legiones si él o bien se encontraba indispuesto o si tenía que estar en otro lugar atendiendo una cuestión política. Alguien de mucha confianza ha de ser para dejarle el mando de todas las legiones, ¿no? Y además, César, esto hay que reconocerlo, cuando él contaba sus batallitas, ¿no? Literalmente en la Guerra de las Galias, en la Guerra Civil, no era muy proclive a reconocer que las victorias pudieran ser muy debidas a tal o cual oficial suyo, ¿no? Pero con Labieno hacía una excepción. Más de una vez reconocía que tal victoria era porque Labieno había hecho muy bien su trabajo en la vanguardia, en la retaguardia, en la emboscada o en lo que fuera. Entonces debía de ser, sin duda, había una relación muy poderosa entre ellos y también la he querido reflejar en Roma soy yo. También fue condecorado con la corona cívica, ¿no? Sí. Como el primero que fue condecorado con ese, siendo joven. Es sorprendente que es, probablemente, lo sorprendente es que es en su primera acción militar es condecorado. Y eso es muy extraordinario, Y esto ya lo que indica es, caramba, si la primera vez que entra en combate acaba condecorado, claro, ya está apuntando maneras que el hombre militarmente es tremendo. Lo que pasará es que y esto lo explicaré más adelante en la segunda novela, como los optimates le tienen tanto miedo, van a hacer todo lo posible porque nunca tenga mando militar, claro, pero ya maniobrará. Ya. Hay una cosa que me llama mucho la atención, era su capacidad de perdonar. A pesar de tanto enemigo, tantas veces que estuvo a punto de morir. Por eso, cuando se simplifica su imagen, y yo no digo que él no cometiera errores a lo largo de su vida, y algunos notables, porque también cuando acumulas mucho poder, estas cosas pasan. Pero yo no me puedo pasar 12 años con una persona que no admire. Entonces yo admiro mucho a César. Y es muy admirable su magnanimidad. Es verdad. No digo que no hubo batallas donde pudo haber cierta crueldad en algún momento, eran otras épocas y había cosas que se resolvían de esa forma, pero siempre había una magnanimidad muy grande. Si él no hubiera perdonado a todos aquellos que él derrota en la Guerra Civil, no le habrían asesinado el 15 de marzo del 44. Los que lo rodean
todos habían sido perdonados por él. Entonces, no es un dictador al uso. César ya. Era un líder diferente. Eso es. ¿Qué tiene Roma? ¿Qué tiene Julio César que encandila tanto a Santiago? Pues precisamente tiene virtudes que yo echo de menos hoy día y que me gusta rescatar y recordar al siglo XXI, que había gente que gobernaba pensando en la mayoría, que era capaz de cumplir lo que decía, que era capaz de ser audaz e incluso arriesgar su propia vida por sus ideales. En fin, que era cuanto menos respetuoso con las mujeres en una época donde esto no era lo habitual. Que una cosa que tampoco tenemos mucho hoy día, era un gran orador político, lo cual también se agradece que en el debate político haya un cierto nivel. Él y Cicerón no estaban de acuerdo, pero caray, qué bonito oírlos. La verdad es que sí. Claro, por lo menos había un cierto nivel en el Senado romano, ¿no? Dices, no se pondrán de acuerdo, pero por lo menos hay nivel. Estas cosas se agradecen. Una persona muy cultivada, muy culta, y que hará cosas que tengo que ir contando para que la cultura esté más accesible a más gente. Esto es algo que no se suele saber de Julio César, pero promoverá la creación de bibliotecas públicas, el libre acceso a las mismas, el préstamo bibliotecario, todas estas cosas vienen de Julio César. Eso no se suele saber y quiero contarlo porque te vas viendo que por eso era tan importante. Uh-huh. Y era muy querido por el pueblo. Esto por algo se le quiere a alguien. ¿Sí? Uh-huh. Todo esto que estabas apuntando ahora, ¿tú uh-huh. crees que no hemos aprendido casi nada de Julio César, de Roma? Se aprende poco en las lecciones de historia, se aprenden de memoria sin más, no se llega a ese tipo de razonamiento. ¿No somos conscientes de la herencia que tenemos? No se nos permite ser conscientes de esa herencia, porque en todas las reformas educativas que ha habido desde que tenemos democracia, llevadas a cabo por unos y por otros, o sea, yo no estoy focalizando en un grupo concreto y sé que estamos en un momento sensible porque sí. Hay otra reforma educativa, lo que digo es que ninguna ha sabido darse cuenta de lo importante que son las humanidades. Un médico que investigue sobre genética tiene que tomar decisiones morales. Si ha estudiado filosofía, estará mucho mejor equipado para tomar decisiones morales, éticas, muy importantes. Entonces, no solo necesitamos robots técnicos, tecnológicos o científicos, sino que necesitamos gente que tenga una formación humanística muy poderosa. Y entre esa formación humanística que tenemos que recibir, la histórica es muy importante. Uh-huh. Y conviene que sigamos enseñándola. En la medida en que ningún gobierno ha conseguido todavía destruir la natural curiosidad del ser humano por saber de dónde viene, pues nos lo ponen relativamente fácil a los novelistas históricos para contar a la gente de la forma más amena y entretenida posible que podemos la historia. Y esto es lo que yo creo que intento hacer con mis novelas, ¿no? Pero al profesor de historia lo que hay que hacer es darle horas y darle medios. Uh-huh. No decirle cómo tiene que dar las clases. Es darle horas y darle medios. Hay grandes profesores y profesoras de historia en primaria, en secundaria, en universidad, que lo que necesitan es espacio y medios para poder preparar a ciudadanos uh-huh. que si conocieran mucho mejor su pasado, nos evitaríamos a repeticiones y reiteraciones de errores, ¿no? Pero no parece que sea esta la tendencia que nuestra clase política en su conjunto tenga en mente, ¿no? Uh-huh. Yo contra eso me rebelo. Normal. Sí, es algo que a mí me incomoda enormemente y creo que tenemos que insistir que la mayor rebelión es la que se consigue a través del conocimiento de la historia, de nuestro pasado histórico y de la lectura. Uh-huh. Es muy difícil manipular a una población que conozca su historia y que además tenga un elevado nivel de lectura. Parece ser que los gobernantes prefieren que no sepamos ni nuestra historia y que leamos poco. Uh-huh. Más o menos como leen ellos. Ya. Yeah.
Además, yo creo que lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Eso también es cierto, y sobre todo en el contexto de la narrativa. De hecho, yo dedico tanto tiempo a cómo voy a contar algo como al hecho de documentarlo. Porque es cierto, eso también como las clases, yo llevo 30 años ya dando clases, me planteo mucho cómo voy a dar la clase para que el contenido que voy a impartir resulte atractivo, ¿no? Yo no puedo llegar a mis clases de literatura inglesa y decir, bueno, hoy toca inglés antiguo, vamos a leer un trozo del poema Beowulf. Bueno, ya, yo no he acabado la frase, ya están dormidos por las esquinas. Pero si yo apago las luces, sí, y pongo a Gandalf luchando contra el Balrog en las minas de Moria, en la película de Peter Jackson que recrea El Señor de los Anillos, por lo menos capto la atención, ¿no? Luego ya pasas a explicar que esto era porque Tolkien era un profesor de inglés antiguo y que realmente recuenta un poema de inglés antiguo en El Señor de los Anillos. Y claro, la gente dice, ¿pero qué me está contando? Digo, mira, vamos a ver con un trocito de ese poema, vamos, me subrayáis las palabras que tengan que ver con la Tierra Media. Entonces van viendo que salen elfos, que salen anillos, que salen orcos, que sale la palabra Tierra Media. Y dice, ah, pues llevará, y ya les has... Les ha traído. Claro, esta es la idea, ¿no? Sí. Entonces, en la novela, yo también procuro hacer lo mismo. Procuro buscar formas para captar la atención de los lectores y sorprender. Julio César, de él se ha escrito mucho, pero no se había novelado cuando él era abogado. Y este es como mi enganche para llamar la atención a que fue abogado. ¡Ay, se enfrentó contra un senador corrupto! ¿Y cómo fue esto? Entonces ya, para cuando se quiera dar cuenta el lector, espero que esté en la página 155 totalmente atrapado y ya no pueda salir hasta terminar la novela. Eso es, estás dando una lección de historia novelándola, sí, que es lo interesante. Eso es lo que yo busco, sí. Además, yo creo que hay mucha novela histórica, creo que está despertando y está captando mucha atención y se está aprendiendo mucho y bien, sí, creo. Sí, porque yo creo que tenemos ahora un grupo de escritores y escritoras de novela histórica en España y hay una asociación de escritores por la historia, además, ¿no? Aquel de la que formo parte, que creo que se está haciendo una labor. Ahora tú te puedes leer la historia de España entera, cronológicamente por orden, desde Tartesos hasta hoy día, novelada por novelistas españoles. Y, hombre, eso está bien. Hay novelistas que estamos más en el mundo romano, pero hay escritoras, curiosamente escritoras, las que han novelado sobre todo la época de los visigodos, novelistas que están con la época de lo musulmana en la península ibérica, etc. Y vas ascendiendo hasta nuestros días. El siglo XIX, yo creo que a todos nos da mucho respeto, a casi todos, y no nos atrevemos porque está don Benito Pérez Galdós, y eso es muy difícil de mejorar. Mi amigo José Calvo Poyato se ha adentrado y ha hecho ahí alguna gran novela, como la de Sangre en la calle del Turco y tal, pero tenemos esto, ¿no? Ahí. Y luego, pero si sigues, ya pues van saliendo, bueno, hemos tenido muchos novelistas que se han adentrado, ¿no?, también a contar la historia de la Guerra Civil, que es siempre algo más delicado, sí, todavía para nosotros, pues, porque esto lo tenemos muy reciente. Y probablemente sin resolver emocionalmente, ¿no?, como sociedad, pero es muy interesante que distintos novelistas aporten distintas visiones y esto nos ayuda a reflexionar como sociedad, ¿no? Sobre... Entonces, sí que creo que la novela histórica es, en lengua española, está floreciente y es una buena herramienta para que de una forma entretenida la gente pueda aprender historia. Para terminar, tengo una curiosidad, Santiago. Tanto tiempo trabajando con Julio César, con Roma, pero sobre todo con Julio César, ¿caminas a su lado o ya eres parte de él? Porque claro, estás con un personaje tanto tiempo. Yo tengo que hacer lo siguiente, tengo que ser como el narrador testigo. Si piensas, a veces ahí dices, narrador, protagonista, Lazarillo de Tormes, él cuenta su propia historia. El narrador testigo es ese que lo ve, el Gran Gatsby. Y él te cuenta lo que pasa en esas fiestas de la clase alta norteamericana en los años 20, los años 30 y tal, ¿no? Yo tengo que ser, por un lado, ese narrador testigo, pero he de tener la capacidad empática de cuando procede emocionalmente ser capaz de pensar como pensar a César.
por lo menos hacer esa aproximación. Y lo mismo con sus oponentes, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo que combinar esas dos cosas. Pero yo creo que de esa combinación surge un personaje con el que la gente va a conectar y a la par una visión muy cinematográfica, que es la que te da el narrador testigo ahí de que puedas ver todo en su conjunto. Entonces yo creo que surge ahí una forma muy entretenida de contar a Julio César. Vamos a convivir con él. ¿6 volúmenes? Que tengo entendido. Sí, amenazo con que sean 6 novelas. He hecho una, quedan 5. No creo que sea una amenaza, sinceramente. Bueno, pero sí un trabajo, sí un trabajo. Eso sí. Y entonces, pues sí, cada 2 años una novela, pues eso quiere decir que hasta el 2032... estaremos con este tema, sí. Ese es el proyecto. Lo interesante, y ya te dejo, uh-huh, es que Julio César va a entrar en nuestras vidas de la forma en que ha entrado, como Roma soy yo. Uh-huh. Has empezado con este juicio hacia, uh-huh, atrás, con su infancia, tal. Y cuando terminas de leer una historia, los personajes reales o no se quedan a vivir contigo durante un tiempo. Sí. Este va a continuar, vamos, uh-huh, a seguir aprendiendo historia, uh-huh, y vamos a abordar con Julio César toda la historia de la antigua Roma, entiendo. Sí, toda la historia de lo que es, claro, este periodo del final de la República, entendiendo República como lo que he explicado antes, y nacimiento del Imperio. Y es además un momento donde no solo está César, es que César se cruza con una serie de personajes espectaculares, uh-huh, que cada uno de ellos se podría meter en una serie de novelas, porque, claro, un Bruto, un Cicerón que hemos mencionado antes, un Marco Antonio, uh-huh, una Cleopatra. Cualquiera de estos personajes merece páginas y páginas, ¿no? Entonces, es un fresco que quiero construir de ese periodo, que puede ser, yo espero que sea muy entretenido, muy espectacular y a la vez que sea instructivo. Uh-huh. Pues gracias como lectora por acercarnos la historia tan fácil y, uh-huh, tan documentada y tan interesante. Y gracias como periodista por este tiempo, por esta entrevista. Gracias a ti por el interés y que podamos repetir regularmente cada dos años. Entrevistas, que será que avanzo, que progreso adecuadamente. Muchas gracias. A ti. Un placer. Bueno.